¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer inmenso compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras todos los días, sin excepción. ¿eh? Vamos a hablar de Piqué, de Piqué, de Cosmos, de Rubiales, de la Federación Española de Fútbol, de la polémica inmensa que se ha generado a raíz de los audios entre Piqué y Rubiales. Todo esto ya lo sabéis. ¿eh? Y si no lo sabéis, tenéis el vídeo que publiqué ayer en el que explico casi todo, casi todo. ¿eh? Lo que no explico es que ayer, después de que yo grabase el vídeo y lo publicase, tras el partido del Barça ante el Cádiz, la derrota del Barça, que la comentamos aquí en el canal. Apareció Girard Piqué en Twitch, en su canal de Twitch, eh, y habló y explicó cosas y, y razonó y argumentó, se puso a disposición de los periodistas, ¿eh? de un montón de periodistas nacionales en España, internacionales, los que quisieron, respondió en diferentes idiomas, sin tapujos, de manera natural. Y algunos. Algunos resultaron convencidos, otros, pues no, ¿eh? otros periodistas continúan hoy con la cancioncilla de estafa, de, de escándalo, de tal y de cual. Aquí cada uno, pues, pues, tiene su pensamiento, su filosofía de vida. Yo no voy a entrar, yo ayer me expliqué, creo que Gerard Piqué no ha hecho nada incorrecto. Otra cosa es lo que no sepamos de Rubiales, de Rubiales y de la Federación. Yo ahí no lo sé porque no tengo contrato y como institución y como presidente obviamente tienen que tener un marco completamente transparente. Es decir, cualquier acuerdo al que, al que llegan, eh, en el que Rubiales estampa su firma, ese acuerdo debería ser compartido con todos, con todos, porque al fin y al cabo es algo que, 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 debería, que debería quedar fuera de toda dudas. ¿eh? Un contrato, pues, pues en qué consiste, qué es lo que hay, las comisiones, etc. Debería quedar muy claro. Pero en este país, en España, y supongo que en otros muchos, esto no funciona así. Aquí prácticamente, instituciones, gobiernos, eh, entidades, pues la opacidad tiene un valor. Ellos sabrán por qué, pero tiene un valor y, y no va a desaparecer. Dicho esto... Me voy a centrar en este vídeo en los periodistas deportivos. ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Ayer me asusté. Bueno, de hecho, llevo asustado años, años y años y años. Pero ayer, ayer. Con las preguntas, los comentarios, los argumentos que, que, que exponían con Piqué, yo ayer, sinceramente. Pues. Pues. me vine un poquito abajo. Ese es el nivel del periodismo deportivo en España. Ese periodismo en la mayoría de casos de bufanda, fanáticos, que simplemente viven gracias a club que cubren porque, porque, porque no hay más, porque... Bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero es que ayer los periodistas, los comunicadores, en el Twitch presentes tenían una gran oportunidad de, de mostrarnos a todos pues, pues un poquito de nivel. Y, y, y no fue así. No todos, había alguno que sí, pues que... Que estuvo más o menos más o menos bien, pero, pero os invito a que veáis el Twitch. Es que merece la pena, no por lo que dice Piqué, porque ahí cada uno tiene su opinión, que si sí, que si no, que caiga un chaparrón. Ahí cada uno tendrá, tendrá su idea, su moralidad, su ética. Yo creo que Piqué actuó perfectamente, tiene su negocio y tiene que velar también por los intereses de, de su negocio. Así que yo no veo problema, pero es igual. El tema es que tenéis que ver el Twitch, si no lo habéis visto... Para, para analizar a los periodistas. ¿eh? Esto por un lado, nivel, nivel, oh, que, que baja y baja y baja. Yo pregunto, ¿en serio cuatro o cinco años de licenciatura para eso? ¿En serio? Y aún así queréis más, queréis poner más trabas, que la gente tenga que estudiar para ser eh, periodista, para ejercer en un medio de comunicación, para, para no sé qué posiciones tiene que ser. Licenciado, en serio, y eso es lo que hay. Porque en este caso hablamos de periodistas deportivos, pero pues es que en el fondo da igual. Salvo honrosas excepciones, el nivel es bajito, al menos lo que yo conozco. Aunque generalizar es feo e incorrecto, pero bueno, es lo que hay. Más allá del argumentario y de la épica que teníamos los que estábamos en el directo de escucharles, más allá de todo esto... Yo, obviamente, eh, escuché programas deportivos en la radio, básicamente en la radio, porque la televisión y yo hace años que no somos tan amigos y, y la radio me resulta más atractiva, sinceramente. O YouTube, o la radio, o Twitch, pero la televisión en sí me, me cuesta un poquito más. Y, bueno, pues los presentadores de los programas tertulianos, periodistas en general que, que iban apareciendo, muchos de ellos indignados. Porque Gerard Piqué había decidido no comparecer en una rueda de prensa tradicional y dar sus explicaciones a través de su canal de Twitch. Indignados, indignados. Estas plataformas. Esto no es serio. ¿Cómo es posible que Piqué nos humille de esta manera? Y yo es que yo no doy crédito a las tonterías, por decir una palabra suave. Tonterías inmensas que escucho, ya más allá del nivel, más allá de ese nivel, que es discutible y supongo que habrá gente que les encantará, a mí, pues, 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 a mí me da un poquito de pena, pero más allá de esto, me remito a la rabia, a la rabia que, que sienten porque han aparecido plataformas como Twitch, como YouTube y otras tantas, en las que la función de periodista, comunicador, eh, la puede hacer cualquiera, yo no soy periodista, lo he dicho en muchas ocasiones. Y estoy en YouTube y el canal va creciendo. El canal eh, tiene una comunidad muy importante, más de 63.000 personas. El canal eh, es pequeñito porque no, no, es, no son millones, pero es lo que es y, y sigue su camino. Y, y sinceramente, sinceramente, soy consciente que a muchos periodistas que yo conozco les da mucha rabia que la existencia de este canal y de otros muchos más exitosos que este de Planeta Deporte. Pero lo que tuve que escuchar ayer con Gerard Piqué es que es, es ridículo, es completamente ridículo. ¡Qué rabia le tienen! ¿Cómo, cómo les indigna que, que, que surjan plataformas en las que cualquier persona puede comunicar, comunicar en cualquier momento lo que le dé la gana sin recurrir a un periodista? qué rabia les da, llega el punto en el que al principio te sorprendes, luego te indignas con ellos y al final te ríes porque te dan un poquito de pena, a mí me dan un poquito de pena, porque al final todos sabemos cómo acabará, que ellos se tendrán que unir al movimiento, que ya lo están haciendo, les costó, pero ya han visto que, que, que no hay marcha atrás, que si tú quieres seguir ahí, ahí en la cresta de la ola, los medios de comunicación tradicionales tienen que apostar definitivamente y decididamente por las plataformas online. Y lo están haciendo. Y, 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 y van creciendo. Y obviamente, pues, eh, toda la maquinaria, el motor engrasado que les llega gracias, básicamente, a los impuestos que nosotros pagamos. Porque aunque sean medios privados, ya os digo, que reciben eh, dinerito público, eh. a ver qué campañas... Hay campañas de, de, para las elecciones municipales, de Europa, España, lo que sea. Hay mil, mil excusas para, para meter ahí pasta. Entonces, al final, al final, digan lo que nos digan. Los impuestos llegan a todas partes. Entonces, esa maquinaria que está en movimiento y que tiene fuerza y que puede invertir, entra en una plataforma y enseguida crece porque son muchos y lo hacen muy bien. ¿eh? Son muy buenos, son muy buenos. Pero de momento... De momento hablemos claro. Les da mucha rabia, les da mucha rabia que Piqué apueste por su canal de Twitch y ayer uno, uno concretamente decía así porque está, lo hace así porque crecerá más todavía en Twitch y tendrá más seguidores y no sé qué. Y, pero, pero atontado, <laughs> atontado. Pero qué quieres, si tú puedes elegir hacerlo de esa manera, con esas dotes de comunicación que tienes Gerard Piqué, ¿por qué no lo va a hacer así? Él sale ganando de todas, todas, comunica lo que quiere comunicar, da paso a todos los periodistas y no a ti solito, eh, a todos los que quieran participar. Y además, gana seguidores y además, como hubo cientos de miles de, de seguidores en directo y los que habrán diferido, ganará dinero. Que al fin y al cabo, Girard Pique es un hombre de negocios. ¿No? Está, ¿Está equivocado entonces? Tomar esa decisión también es errónea. Lo hace mal en el Barça, lo hace mal en el Cosmos, lo hace mal en el Twitch. ¡Qué desastre! Pues sabéis una cosa, parece que, que no le van tan mal las cosas. Sobre Piqué yo sé que, que es una figura que genera debate. Es así. Hay personas que lo aman y personas que lo odian. Bueno, cada uno tiene su opinión. No voy a entrar. Yo creo que hay veces que me cae muy bien, muy bien, muy bien. Hay veces que me cae muy mal, muy mal, muy mal. Y es así, ¿no? Y esto no va a cambiar, pero lo cortés no quita lo valiente. El ciudad Piqué ha desarrollado un proyecto, una empresa, una sociedad, le podemos llamar como queramos, que es Cosmos y tendrá otras, que, 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 que ya tiene la Davis de tenis, la Supercopa de España y el Andorra, tiene muchas cosas. Algo bien estará haciendo. Algo bien. Y que yo sepa, eh, desde 2020 el Barça no ha ganado la Supercopa. Y a él los árbitros no le han favorecido en nada, así que menos lobos caperucita que que el nivel hay que subirlo un poquito. Venga que sé, soy consciente que algunos algunos de mis vídeos lo ve, los ven periodistas. Si los veis concretamente y si veis este, a ver si os dais por aludidos, a ver, a ver si me escucháis y os ponéis a trabajar, a ver si comprendéis mi mensaje. Y os esforzáis en mejorar. Os quitáis la bufanda. De una vez por todas. Nos contáis lo que veis. De manera objetiva. Os dejáis de favoritismos. Os dejáis de defender causas perdidas. Os dejáis de defender al club, pase lo que pase. Y os podéis trabajar. En serio. Olvidaros de Twitch y de YouTube y de Twitter si no queréis participar. No participéis. Pero no critiquéis. A aquellas personas que apuestan por estas plataformas. En definitiva, dejad de hacer el ridículo y, y listo. Y con eso sería suficiente. Lo dejo aquí, compañeros, compañeras. Sois maravillosos. No lo podéis olvidar. Gracias. Seguimos. Chao, chao, chao. Disfrutad.